Buenas noches. Y bienvenidos a iRacing. Llevo tiempo sin darle esto. Pero bueno, siempre digo lo mismo. Voy a volver, voy a volver, voy a volver. Y luego no vuelvo nunca. En serio. Así que hay que volver. Estamos en la IndyCar Series. En Auto Club Speedway. Que es California, creo, por lo que leo en la página del setup. Así que nada, vamos a ver qué tal será esto. La última creo que no terminamos, la última que corrimos aquí en la IndyCar. Y bueno, el setup va petadito, va justito de todo. Vamos a ver si damos una vuelta, no hay nadie en esta práctica. Queda todavía casi media hora para que empiece la carrera, pero hoy no voy a hacer lo de siempre, de entrar en los últimos instantes. Y vamos a probar unas vueltecitas y esas cosas. Ahora pongo la otra cámara. Y me voy a probar salidas. Vale, hay doble rally, o sea que no se podrá salir. De todas formas, nos aseguramos, como siempre, que no se pueda salir por aquí. Pero no permite el reglamento, vaya. Vale, hay cono azul, así que no se permite hasta que pase por ahí. The showing is the black flag. It didn't exit the pit safely. We need to come in and serve a 30-second penalty. A ver la entrada. Bueno, la entrada no tiene mucha. Bueno, a ver, sí. Vale, sí. Hay que entrar tal cual. Vamos a poner la otra cámara. Vale, ok. Nada, vamos a ello. Vale, se ve guay. La he subido un poquito y se ve, creo que mejor todo lo que es el juego, el dashboard y el iFlag y todo eso. Hostias, tú. Vale, ¿qué es este puto carrilito por donde hay que ir? No creo, ¿no? Vamos a hacer la prueba. Vamos a probar unas paradas. Vale, no es sancionar entrar, así que al entrar da igual. All clear, punch it. Vale, vamos a dar una vuelta para ver consumos. Es de estilo Indianapolis, de estos super speedway, creo.
tener más motor bajado, eh. Me gusta este circuito. Mientras no muramos. Y las palmeritas californianas. A ver, me imagino que con rebufo pues me iré en forma otro rato.
potencia para en esta vuelta. Con 86, a ver cuántas vueltas me dice que me quedan cuando lo llenen. Hacer un cálculo, no sé cuántas son en carrera, pero bueno. Vueltas. Move it, move it. 40 vueltas más o menos. No, un depósito. That's it, go! Go, go, go!
That's it, go! Move it, move it! Car outside, clear high. Madre mía, cómo se me ha ido. Qué hostia, chaval. You've got wheel damage. ¿Cuántas personas registradas? Oh yeah. Low car up high, go low.
9 minutos para que empiece la sesión. 54 registrados. Puede que esté divertida la cosa. La verdad es que el circuito promete, porque permite. Venga, me pasa tres pueblos. We're done. Get going. Lleva el cono y me ha contado un contar. ¿60 registrados? ¡Yuhu! 61. Venga, venga, venga. Cursión, que también está bien practicarla. Bueno, sobrevivido a la excursión. Esto pongo 26 segundos. Entrada insegura al pit lane. Bueno, esto va a empezar en nada. Hoy hemos entrenado bien, la verdad. Vueltitas de práctica libre, no está mal. Ahí estaba la parada en box. Este se entró un poco hecho, creo. Sí. Mucho cuidado ahí. Que empieza la sesión. Bueno, somos 23. Estoy el 18. Eso quiere decir que estamos en el primero o en el segundo split. Yo diría que en el segundo. Y nada, 60 vueltas son. O sea que hay que echar. Daba para 40 vueltas, decía esto. Un depósito, o sea que. O sea que 40 vueltas son 70 litros. 105, 110 litros en total.
son menos vueltas que en otros circuitos, por eso es largo, o sea, creo que es porque es largo. Vamos, me imagino, es lógico. Vamos a probar el asfalto a ver qué tal está. ¿Dónde se necesita aquí en California? Es que me raya porque es el de all time y claro, lo quiero poner el de la sesión. Bueno, se acaba la sesión. Y vamos a la quali. Dos vueltecitas a tope. Arrancamos el motorcito y nos vamos. A tope. ¿Cómo que tarrea? Bueno, no ha estado mal el tiempo, del todo. Es lo que se llama gasolina justa. Y tan justa. ¿Qué pasa, colegis? Bueno, el tiempo no ha estado mal. Estamos a una décima del primero. Qué bueno. Se indicaré menos que en la Fórmula 1 las diferencias, pero bueno, no está mal. No estoy el último, como podéis ver. Y nada, el objetivo es echar 40 litros de gasolina. Y las ruedas, pues, cada 20 vueltas sí puede ser. Si no hay amarillas, si hay amarillas, pues ya lo vamos gestionando, dependiendo.
De momento salimos el 12. Veinte segundos y empezamos. En mitad de la tabla salimos justo. Si acabamos así, ganamos el rating. Si acabamos. Que siempre es muy relativo en esta competición. Aquí estamos colocados. Todavía no arranco el motor para ahorrar toda la gasolinilla que se pueda. Hi, Flap Casey. Good luck, everybody. Good luck. And take care, please. Last race of the week. Coño, claro que hoy es lunes y cambia el circuito en la Claro. siguiente carrera. What the fuck, no me acordaba. Bueno, sea como fuere, ya estamos aquí. Dover. Voy a ir arrancando el coche. Short track. Not looking forward to it. Y nada, 30 segunditos para que empiece I la think vuelta de we'll see formación. quite the participation in, at that track. No, it's not. I don't know. Probably no worse than running Darlington, I guess. Sure enough. I'd rather run Dover than Darlington. There are two additional sets of tires for this race. Bueno, ¿no recuerda eso? El ingeniero que solo hay dos sets de neumáticos adicionales. Después de la segunda parada, si cambiamos neumáticos a dos, se acabaron los neumáticos. Man, it's nice. It's only back ordered for Vámonos. 2+ months. One lap to green. Line up on the outside. Closed. Pit road is closed. Jetstar 23 car. $374.99. But I got free delivery from Amazon. Is that just the wheel or does it come with pedals? No, it was just the add-on wheel. I already had the TSP Bueno, base es una carrera rápida y no hay muchos the incidentes. LTM pedals. Yeah, those are the pedals I have, they're really good. Yeah, I just did a new mod for them today that I found on YouTube that I really, really like that uses rubber spacers instead of the springs, and it's even better. I improved my best road course time by over a second. Bueno, trying to add on from 3D wraps for the LCM. It's one solid spacer. It's really, really nice. Stay focused. Yeah, I hadn't tried that one. The pace car is in. La paradiña. La paradiña. Green flag, green flag. La paradiña, sí. Inside. Vamos pasando amarillo. Still there at bottom. Keep high. What is that called? Being an a-hole, but that's just me.
Hostia, puto rebufo, chaval. No tiene nada que ver. Trazar rápidas por arriba. Se iba pinchado, casi no le comemos. Holy crap. Ya te he reventado por ahí. That was interesting. Matado tres por lo menos. Like three or four cars got taken out. There was no caution. In multiple runs. Clear.
back inside. Keep high. Clear. Inside. Still inside. The old switcheroo. Still there, inside. Clear inside. Inside. Clear. Car outside. Still there. Clear outside if you want it. You're getting away from us, Chris. Inside. Stay high. Keep high. Clear inside. The lap down. Thought I was a goner on that one. I was hoping you weren't. I started taking you with me. Is that my fault that I take the air off you? Now it's just the tires burning off. Thank you.
Go, dude. You just lost the position to Scott. Come on, man. Me and he slammed on his brakes, so I slowed down and he passed me. Sorry about bunching everybody up there, I just got way tired, I didn't trust myself on the top. Salió. Nos viene perfecto. Y esquiva los trozos de fibra porque pinchan las ruedas, eh. Nos viene perfecto. I said that's what we needed. Yeah, thanks for help. I mapped my right rear spring in the wrong place. Okay, you go. Por supuesto cambiamos gomas, porque yo no sé si ya va a volver a ver una amarilla o no. Pit road's open. Sketchfa, 22 car. Well, so much for strategy. Jetstar, 22 car.
A ver, que no veo mi box. That's it, go! Ha habido uno que se ha marcado un trompo delante mío. Vale, me queda un juego de neumático nada más, me dice el ingeniero. ¿Qué le ha pasado a ese? Bueno, una vuelta llevamos. Hostias, salida retrasada. ¿Okay? Hijo de puta. Por eso es que se ha quedado ahí, en medio, yo creo. Bueno, llegamos a la mitad de la carrera justo, o sea que si no hay otra amarilla, seguramente no haya, porque es un circuito muy rápido. Aunque bueno, las ansias son las ansias. Estoy el 11. Hemos ganado una posición con respecto a la que hemos salido después de estar el 17, 18, o sea que se han matado bastantes. A ver cuántos hay para atrás ahora mismo. El 15, los demás están doblados. Bueno, va bien la cosa de momento. ¿Vamos a ir green this lap o another lap of yellow? One more. Excellent. Venga, comisarios. One lap to green. Ahora sí. Una para el verde. Vamos a ir 30 vueltas para el final y llevamos 30. Ya llevo a sofá de sobra, como siempre. Bueno, 5 litros de más llevo, tampoco son muchos. Bueno, vamos a cubrir la derecha y a concentrarnos. Good luck, everyone. Get ready, going green. The pace car is in. Otra paradiña van a hacer, ya verás. Green, green, green. Thanks, Sam. Esta vez no. Venga, que nos vamos.
Ahora que hemos hecho brecha. Neumáticos nuevísimos. Haciendo vuelta rápida personal, eso es bueno. No, por atrás. Estoy perdiendo ritmo. Se han tocado ahí adelante, yo creo. Okay.
car is a lap down. Car outside. Clear up top. Se ha liado, pero se han quedado fuera. ¿Cómo te metes aquí por fuera, cabrón? Car outside. Go low. Outside, clear. Está bien que me adelanten estos. Pero lo estamos cogiendo al grupo de cabeza entre los tres. Llegado, se ha liado. Bueno, aquí hay fiesta.
You're in the top 10. Limitas del motor. Bueno, nos quedan 10 vueltas. Os lo voy a decir en este momento. Creo que me ha pegado delante, chaval. Hemos ganado una posición, quedan 5 vueltas. Five to go. Me ha aclimatado al circuito de la trazada. Pensé que iba muy perdido.
go. Good run, Aaron. Nice run. Solid run. Oh, that's too fast as well. I was thinking about going down and taking the arrow, and then I thought, nah, I'll get him on the run out. Didn't happen. Man, I was trying to be timing, get my timing just right. Bueno, voy a ver si me da tiempo, a ver qué hora es. Win, Jim. Sí me da tiempo a echar un GT3. Great way to round off the week. Well done. Bueno, hemos quedado 8 de 23. Voy a ganar el rating seguro. Well. Scott, y SR también, porque ha sido clean race. Guardamos la RP. Yeah, I was wondering where Scott voy a registrarme en el otro lado, pero bueno, está entrenando un poquito antes. Aunque no sé cómo lo haremos. ¿Qué tal quedaremos? Ahí quedaremos peor, ya os lo digo yo. Aunque es setup fixed. A ver, ¿cuál era este? Aquí estamos, 59 registrados. Ah, y son carreras de 20 minutos además. Me gusta, me gusta. Con lo cual no creo que haya que parar. Bueno, hemos quedado octavos, ha estado muy bien eso, el octavo. Vamos a darle aquí para que inicie esto y voy a hacer un pis mientras carga. Bueno, pues voy a hacer un pis y vengo.
Ya estoy por aquí. Hay que decir que siempre este circuito tarda un mazo en cargar la primera vez. Bueno, pues eso, Zeta Fixed. Car on your left. Clear on the left. Car on your left. Clear on the left. Got a slow car on the right, go left. Registrados ahí.
you. You got a slow car on the right. Left side, clear. Slow car ahead, go left. Bueno, ya está la sesión, vamos para allá. A ver si no se tira ahora otros 3 años cargando. Pues nada, está tardando un huevo, igualmente. Parece que algo menos, eso sí. Había 100 y pico registrados, a ver de cuánto es el split. Vale, somos 17, soy el 11. Y nada, ya está la quali en marcha. Vamos a clasificar porque si no... Thank you.
lleno de bares esto.
flag, checkered flag. Bueno, no ha estado muy bien, como siempre. No se me da. Estoy a 2 segundos y medio del primero, casi nada. Carrera de 20 vueltas. O sea, de 20 vueltas, de 20 minutos. Que van a ser unas 10 vueltas o así. Cortita, está guay. A ver si luchas. Bueno, pues salimos 14 de 17, atrás de todo, y vamos para allá. One to go, next time by, line up on the left side. Pit road is closed. We'd love that. Thank you, man. Vamos a ver qué tal. No veo mucho en Mercedes. Aquí en la GT3 va siendo mejor un coche u otro dependiendo de la temporada. Y no veo mucho en Mercedes, o sea que creo que de los peores esta season. Good luck. Hay que decir buena suerte porque si no te enculan por detrás. Lo que me dice la experiencia. Bueno, vamos a ir. Bueno, esto es un Mercedes el delante, creo, ¿eh? Un Merche. Por eso está atrás conmigo. Casi todos españoles o portugueses, creo que estamos. Bueno, vamos a ir a ellos. Creo que nos van a dejar atrás. Es mucho que haya entrenado media hora antes. Hay que tener mucho más. De hecho, este que está adelante, que es el número uno en iRacing, no sé por qué sale tan atrás. The pace car is in. Vámonos. Green, green, green. Voy a ser mi montonera. You got a slow car on the right. Right side, go left. Still there. Stay on the left. Clear. You got a slow car on the left. Go right. Car right, go left. Clear, go left. Car right, clear. Go left. Madre mía, yo no sé cuántos, a cuántos adelantados ya, eh.
Damn. Mark, muchas gracias. Gracias por verlo. You got a slow car on the left. Go right. Está pasadísimo, joder. Clear on the right. Nosotros les sepan, caros. Trencito el colega. Come on, y'all.
slow car ahead. Go right. Le da con el culo, joder. Keep to the right. Still there, hold your line. Clear on the left. Le rafa con el culo y me ha puesto el por 4 a mí. Pues le ha hecho el trompo a él. Car ahead. Alguien ha hecho un trozo por ahí adelante.
rápido el de atrás. Viene dando largas encima. Como si no tuviera que apartar. Stay on the right. Clear. Madre mía, Lamborghini. What the hell are you doing, man?
Goodbye, Sirius. Última vuelta. Bueno, no en la posición deseada, pero bueno, hemos tenido piques, que es lo importante. Tenía un SR, lo voy a perder. Pero bueno, eso está. Para estarlo. Ahora pique llevando delante. Mark con 900. Con los reales. Gracias por verlo, Mark. Y Jaichu. Jaichu Wu. No sé quién eres. Pero me conoces, perro. Bueno, eso. Que hemos quedado bronce. Sí, sí, es que además llevo un montón sin. Buah, sin tocarlo. Me duele la espalda ahora mismo. Estoy sudando. Llevo un montón sin tocarlo, sobre todo esto, el BMW, o sea, el BMW, el Mercedes y el GT3. En la IndyCar sí que suelo correr cada menos. Pero bueno, hemos acabado el 11, hemos tenido piques, que es lo bueno. Sin suciedades, que es lo que mola. Y nada, mañana lo mismo, he echado otras pocas. Así que nada, J2WO, J2WO, ¿quién coño eres? ¿Qué, José? Joder, conozco a un montón de Joses. Joder, estoy sudadísimo. Y nada, pues eso. Que quiero correr más, pero el puto trabajo no me deja tiempo. Problemas del primer mundo. Vamos a ver la salida. Ah, José, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal todo, tío? ¿Está todo bien? Al final me han adelantado muchos coches, pero bueno, ha habido mucho pique y limpio, como se ve en pantalla. Y Mark, gracias también por verlo. Gracias a los dos por verlo, coleguis.
Bueno, ahí ha habido jarana. Ah, pues no era Mercedes, era un Porsche. El delante. Vale, genial, Mark. Perfecto, muchas gracias. Me imagino que ya me sigues. Ah, antes ha soltado una notificación de seguidor. Lo que pasa es que como estoy con esto no me puedo poner a mirar el móvil. Ah, mira, sí, sí, se ha quedado. Se ha quedado aquí en el... Ah, no, que está ahí el chat. Guay. No sé ni lo que puse ya cuando hice el overlay este. Y nada, sí, mañana seguramente corra otra en la IndyCar porque han cambiado el circuito ahora. Y esta carrera creo que es la última también de la semana. O sea, mañana hay otro circuito en esta competición. O sea que puede que eche las mismas dos. Pero más pronto, por la tarde seguramente. Por la tarde, tarde-noche. Estoy con... Es que no sé ni lo que puse ni lo que nada. Y bueno, eso, piques. Desde dentro parece que van más lejos. Sí, mira, vamos todos pegados. Es lo que tiene. He ganado demasiadas en la salida, mira. Del 13 al 8. Y eran todo accidentes que han tenido. Tarde o temprano me iban a terminar pasando si han sobrevivido. O sea, es ley de carrera. Nada, no me gafas tú, José. De hecho, me ha salido bastante bien para otras costumbres. Normalmente voy de los últimos, no llevo a todos esos detrás, mira, ni a los lados. Mira, mira qué pique es. A ver si me dan el partner, lo del Twitch, porque por seguidores ya tengo, pero me faltan eso, seguidores viéndolo a la vez y tal y cual Pascual. Hostia, si pensaba que el BMW ese iba roto y es que tiene unos ojos ahí de dragón o de algo raro. La verdad es que ha sido jodidísimo. Imposible adelantarme, se me ha hecho. Y bueno, los otros me han adelantado a mí cuando he cometido errores realmente. Y eso que llevaban ritmo más alto. Sí, pues ya sabes. Pues la que he echado antes de la IndyCar, quizás te mole también, es óvalo, eso sí. Pero es como las 500 millas de Indianapolis. Mañana habrá otro circuito que jugaré también. No sé a qué hora, pero echaré algunas. Mira, ves, por ejemplo, ahí me ha pasado porque me he comido el entro pasadísimo, que de hecho lo he dicho. Me he comido el piano y un poquito que pierdes y te adelanta, porque vamos todos justísimos. Además es que es setup fixed, o sea, el reglaje que llevamos todos es el mismo. Aunque sea diferente coche, pero están igualados. También lo que he dicho antes, depende de la temporada. Va más rápido unos u otros. Yo llevo un Mercedes y por lo que veo que soy de los pocos que llevo Mercedes, el Mercedes es de los que peor va. Porque cuando la gente no lo coge casi, lo que pasa es que no puedo verlo aquí quién lleva Mercedes y quién lleva. Pero si os fijáis, todo lo que hay son BMW, Ferraris, Porsche, Lamborghini. Sí, a mí es que es el que más me gusta, el Mercedes. Porque estás ahí, es que, no sé, es un morro ahí... Es ancho y le debes entrar bien. Ok, José, muchas gracias, tío. Perfecto. ¿Qué hora es? A las 2. Bueno, para J2WO... Son la 1, que está en Canarias. Sí, la verdad es que la estética es la que más mola para mi gusto también. Y nada, voy a ir cortando. Mañana, como ya os digo, estados atentos. Si estáis como seguidores, os saltará un email o algo cuando entre en directo.
porque no sé a qué hora lo voy a hacer. Buenas noches, tíos, y muchas gracias por verlo, de verdad. Aunque seamos tres aquí, pero ya es mucho. Buenas noches, señores. Ahora sí que sí, ya corto. Nos vemos mañana. Gracias por seguirlo, tíos. Igualmente, descansen.